my face, don't be innocent. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer diablillas. Vamos a robar casa siendo una sirvienta en Brookhaven. Y acá está mi prima Vale. Hola, soy Vale. Se supone que somos dos sirvientas. Y bueno, en realidad podemos aprovechar si no hay nadie en la casa, pero si hay, vamos a fingir de sirvienta. Ok, se supone que tenemos que fingir que estamos limpiando y que yo qué sé. Sí. Y después, cuando ya esté como medio distraída, vamos al lugar y le robamos el dinero. Somos aquí, diablillas. Y aquí ya tenemos una casa en la que está abierta y está vacía. Ok, sí. Así que bueno, vamos a dejar este baile loco. ¡Ay no! ¡Saqué el cartel! ¡Ay, pará! Hay que escribirlo otra vez. ¡Pará! Bueno, a ver. Bueno, verán el procedimiento. A ver, se supone... A mí se me guarda. Traba... No, es porque lo saqué. Trabajamos. Igualmente no hay nadie, así que no hace falta. Sí, bien. Ok, ¿tienes la bomba? Sí, tengo la bomba. Perfecto, vení. Vamos. En esta casa creo que no hay nadie, porque de hecho está, a ver, sí, está abierta. Sí, no hay ningún movimiento. Y encima, ¿qué? ¿Por qué hay un coche acá adentro? Sí, eso es. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Esta es parte de coso, porque acá dice Brookhaven. Sí. Y no hay una persona que se llama así, así que... Bueno, creo que no hay nadie, así que vamos a robar, ¿sí? Yo te digo cuál es la habitación y es este de aquí. Bueno, ¡no digas aquí! ¡Acá! Te explico. Si apretamos este cartel, se abre esto. Y aquí está la caja fuerte. Por si quieren robar, arre. Y para así en el mal ejemplo. ¿Se abre? Con la bomba. Sí, con la bomba. Ahí está, agarro el dinero. ¡Agarra el dinero! Ah, bueno, vámonos. Listo. ¿Dónde estás? ¡Se fue a la casa! ¡Oh! ¡Justo le robamos! Menos mal. Bueno, ¿tenés el dinero guardado? Sí, lo voy a guardar en nuestra bolsa. Okis. ¿Para qué la busco? La voy a guardar aquí. Listo. Aquí voy a guardar nuestro dinero. Muy bien. A ver, ahora vamos a otra casa. Yo te digo cuál. Igual te voy a ayudar a buscar. La 17. Ok. 17, a ver. Unite. Listo. Maronio, le da el sabor a tu película. De sirvienta. Ah, verdad. Bueno, igual no había nadie antes, así que bueno. Voy a cambiar, malo. ¿Cómo era? Ah, acá. Violeta. Violetita acá. Listo, perfecto. Ahora sí. ¿Está abierta? ¡No! Toquemos timbre. A ver, para... ¡Ay, tiene música esto! La música medio exagerada. Ah, sí, poner el cartel. Hay gente, mucha. Acaba de salir una bebé. Mira, sí hay. A ver. A ver si nos contrata. Por favor, contrátenos. No nos van a ir de la casa. Sí, nos dejó. Hoy. Nos dice hola. Hoy. ¿Por qué me mataste? Ah, nos dejó, sí. Nos paga. Nos va a pagar bien. Pero está medio oscuro este lugar, ¿no? Suelo limpiar. Ok. Ahora voy a... Uy, me... El tema es...
ver dónde está la caja fuerte. Sí, porque esta casa es muy nueva. A ver. Acá no está. Ok, creo que no tiene caja fuerte, o sí. Acá tiene un patio raro. Ah, no, no es un patio. Falsa alarma. Ok, aquí arriba. ¿What? Ah, con razón no había. A ver, por acá. A ver. Ah, ya sé dónde está. A ver, sí, está acá. Pero no lo veo todavía. Hay que darle confianza. Pues si no van a decir, ay no, me, no van a robar. Es que cuando estén medio distraídas, chica. A ver, hay un montón de gente acá. Ay, si no sabían qué significa hoy, qué dijeron, significa hola. Es lo único que sé en ese idioma que ni siquiera sé, pero lo descubrí. Significa hola. Limpiamos toda la casa. Supongo que nos van a venir arriba, ¿no? Supongo, así que bueno, vamos arriba. Pero tenemos que hacerlo más rápido. Ahí alguien tocó el timbre, van a estar distraídas, vamos. Dale, dale. Ay no, lo saqué. Bomba. Vale, vámonos. Listo. Alguien se encanta. Ya lo guardé. ¿Qué? Hay alguien haciendo pareja. Mira esto. O tal vez no. Bueno, no sé. Jeje. Lo importante es que... ¡Ay, escapemos! ¡Que está la señora afuera! Sí, pero dale. ¿Por qué vas de un lado para el otro? Porque te estoy siguiendo a vos. Bueno, ahora vamos a otra casa. No, te estoy siguiendo a vos. Ah, esta, la 18. Okay. Aunque creo que está vacía esta, ¿no? Está cerrada la puerta. Ah, pero no se va a ver porque esta puerta es como rara. Bueno, toquemos el timbre. ¿Y si no hay nadie? Tal vez no hay nadie, pero está bloqueada. Pero usamos el truco de la caja. Bueno, pero hay que asegurarnos porque todavía no sabemos. Tal vez hay alguien ahí y entramos. Ay, no puedo con el cartel. Toca el timbre. No hay alguien que se tome... ¡Ups! Hola. Trabajamos de sirvienta, no nos banee, por favor. No nos vamos a quedar aquí. Ok, dice. Sí. ¡Ay, está la caja! ¡Está la caja fuerte abierta! Ah, genial. No, no hay que esperar a que nos mire. Ok. Cerró la puerta mal. Está re limpiada la cama con la copa. Por el trapeador. A limpiar el baño. Ay, esto está lleno. No le tiró la cadena a esta guacha. Es que no se tiene. No tiene que estar en la casa. Ahí está en la computadora. Vos hacete la que está limpiando y yo agarro la plata. ¡Listo! ¡Nos vamos! ¡Dani! Le robamos dinero. Sí, sí. A ver. A la 22. ¡Ay, no! ¡La señora está acá! ¿Qué? La señora que le robamos antes está acá. ¡Ay, no! 22, ok. ¡Andale, que ahí está la señora! ¡Ah! ¡No, y nos están robando! ¡Los hoteles! Arrenos, nosotros le robamos. Ok, ¿dónde estás? En un hotel acá. ¡Pero te fuiste al restaurante! Acá. Ahí estás. Bueno, ¿ahora dónde? Y obvio. Te estuve grabando todo el tiempo, no corté nada. Ah, bueno, perdón, chicas. Perdón si no les prestamos mucha atención,
Pero bueno, vamos a ver el resultado de los robos. Bueno, realmente no fue así, solo agarramos el dinero y después se repetían, pero bueno. ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Wow! Esto no es roleplay realmente. No. Solo por diversión. Bueno, para que este video no se haga muy... ¿cómo decirlo? ¿Largo? Sí, muy largo. Mejor teníamos hasta acá y si quieren... Solo si quieren, hacemos una segunda parte, si quieren. O de otros juegos. Ah, por cierto. Es casi las 3 de la mañana, así que si estás viendo esto, no te dormiste. Espera, no, casi no. Ya son las 3 de la mañana. Ah, bueno. Y más. Bueno, hasta acá el video de Ay, este es mi primer video con mi voz real. Y por cierto, por fin tenemos suerte para grabar, porque en realidad... queríamos hacer otros videos, pero siempre había algo malo cuando trataba de grabar conmigo. Incluso llegamos a hacer una historia. Sí, no tuvimos que hacer ningún corte porque se traba el audio. Así que bueno, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Hay que bailar. Chao. Double faced entendre like a